Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, al quinto capítulo de June. Y pues recordemos que nuestro padre se fue la última vez a enfrentarse directamente con los Harkonnen. Y aunque pues no era lo que tenía que hacer, pues algo me da a entender que algo grave va a pasar. Entonces, pues ya él se va a ir. Vamos a ver qué dice Tufir sobre eso. Ok, pero bueno, dice que hiciste todo lo posible para convencer al duque para que no fuera, pero nada podía detenerle. Bueno, dice: me preocupan los Harkonnens. Ahora que saben lo que estamos haciendo, seguramente intentarán infiltrarse entre nosotros. Ten cuidado con los saboteadores, Paul. De todos modos, seguro que a estas alturas ya te es posible atacar alguna fortaleza Harkonnen, pero ten mucho cuidado. La verdad, no creo que yo pueda todavía destruir o atacar una fortaleza Harkonnen. Bueno, vamos a movernos a ver qué han pasado con nuestras tropas. Y después vamos a especializar una de estas en ataque, que es lo que me gustaría hacer. Para que esté como pendiente en esta zona de eso, ¿no? Del ataque. ¿No ha llegado todavía? Yo había mandado una por acá. ¿Todavía estará en camino? ¿Serán estos? Ah, sí, son como que estos. A ver, entonces cambiar material. Dejan la el Orni. Ahora, esta gente se va a encargar de cambiar material, tomar el Orni y... ajá, exacto. Ahora, dejemos los que recojan. Y estos vamos a cambiar ocupación. Y se van a especializar en defensa. No hay nada mejor que un buen entrenamiento. Excelente. Y los vamos a mover a esta zona que está como en el límite. ¿Entre qué? Entre el Palacio del Norte y pues nuestra zona de Siege, ¿no? ¿Cómo está esta gente en cuanto a recogida? Veamos densidad especia. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos como que bien. Acá hay una tropa, ya se están agotando la especia de esta zona de aquí arriba. Pero todavía queda aquí, ¿no? También aquí estamos como bien en cuanto a... estamos bien. Listo, vamos a tomar el ornitóptero y nos vamos a ir hacia la otra zona. A ver si de verdad es verdad que podemos atacar el palacio. O sea, asumo que se refieren a este, ¿no? ¿O a cuál? Ah, no, es que ese es el mismo... Estamos... ¿What? Estamos en la misma zona de todas formas. Estamos ya cerca de ellos. No sé a cuál otro palacio se referirán. O sea, que a quién podemos atacar como ellos dicen. Bueno, vamos a ver mapa de June. Y vamos a ver... ¿qué anda haciendo esta gente? Bueno, esta tropa está acá luchando. ¿Este quién es? Gurney Haller está aquí, sí. Ok, ¿qué más? Somos los catadores de especia. Hemos estado aquí, ok, sí. Ok, vamos a hacer que sigan revisando esta zona y determinen pues qué más material hay aquí. Entonces, ¿quiénes son estos? A ver. Mi tropa está acampando en el zoom que hemos estado haciendo extracción de especia por un día. Cambiar material, ¿qué material hay acá? ¿Será que los especialistas en ataque a uno de estos? A ver qué pasa. Esta maquinaria no es de ninguna utilidad para lo que estamos haciendo ahora. Pero ¿y si le doy que se ocupen en defensa? Ah, no hay nada mejor que un buen entrenamiento. Y ahora movamos esa tropa a donde están las otras tropas. Aquí. Y dejemos a estos encargados de sacar. Y a estos también encargados de sacar material. ¿Dónde hay un...? Acá no, si no hay ornis, ¿no? Para dejar un orni. Un orni para esta gente, ¿no? Qué mal, qué mal, qué mal, porque esta gente necesita un orni. Ah, pues la única es dejarles que estos catadores registren esa zona y después de terminar, le doy el orni a esta gente. Ahora mi pregunta es que, ¿hablo con Gurney? Aquí.
Ah, Gorni, ¿qué nos dice Gorni? Estoy enseñando a los Fremen mis técnicas de combate, aprenden rápido, sí. Deberíamos enviar espías a descubrir las fortalezas Harkonnen. Podrían informarnos del número de tropas en cada una. Luego podríamos desplazar allí a nuestras tropas una tras otra y atacar las fortalezas. Es de bastante estrategia el juego de todas formas. Pero ¿y cómo enviamos espías? O sea, explíqueme. Sí, un Siege a la izquierda. Ese era ese, brutos. Es ese. Uy, 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 uy. Mensaje, mensaje, mensaje. ¿Qué pasó? Hay saboteadores aquí en Javania Clan. Pero, ¿y este man desde dónde me manda ese mensaje? Es la pregunta. Ah, pues Javania Clan, ¿no? Ese es el nombre, ¿no? Vamos a mirar quiénes son esos saboteadores. No sabía nada de este Siege. Sois asombrosos, Muad'Dib. Wow, acá hay un Fremen. Hemos oído hablar de Tyrese, el hijo del duque Atreides, y Jessica, la. ¿Será él el elegido? Como siempre, ¿no? Se preguntan si soy el elegido. Entonces, vamos a ver. Háblame. Ok, no me quiere hablar. Entonces, Fremen. De nuevo, Fremen. Únete a mí. Sí, confío en ti, Muad'Dib. Mis hombres y yo estamos dispuestos a ayudarte, ok, sí. Dar órdenes a la tropa. Mi pregunta es, ¿esta tropa la tengo que volver de defensa también? Sería como lo más adecuado. Ajá. Material. Vamos a ver si hay material. ¡Ah! Uy, acá hay cosechadora y todo. Ah, pues ya sé qué podemos hacer. A estos que están aquí le vamos a dar esa cosechadora. Listo. Mover tropas. Vamos a moverlas a donde nos interesa, que es allá. Y de paso, movamos a estos tipos aquí para que recojan el material y el Orni. Y mientras tanto, yo. ¿Dónde es la sede esa de este es Erzsung? ¿Dónde está la de Erzsung Clan? ¿Será esta? Ah, sí, era esta, Javania Clan. ¿Pero no puedo ir en Orni? ¿Cómo que no? Esto, Stilgar. A ver qué nos dice Stilgar de esto. Ok, háblame, deja de hablar. Ay, ay. A ver mapa de Yun y vámonos. No, no, no. Necesito coger mi Orni. ¡Hueva! El Orni es el que esta gente cogió. Ah, no seamos tan pendejos. No, pues que me vuelvan mi Orni. Ah. Qué bruto soy. Necesito que me vuelvan mi Orni, pendejos. Y de nuevo muévanse acá. Listo, nos vemos. Ahora sí, vamos a tomar el Orni y nos vamos a esa ciudad. ¿Cómo se llame? Esta sede acá era esta, donde dijeron que hay saboteadores. Vamos a ver qué pasó allá. Vamos a acabar con ellos. Aunque mi pregunta es, para usar los saboteadores, tengo que ir con. Uy, uy, uy. Hemos terminado el sondeo. Ah, ok, listo. Bueno, vamos a ver es qué pasó con los tales. A ver, ¿qué hice? Mi tropa está acampada en Java. Hemos estado haciendo extracción de especia por unas horas. Hemos mejorado ahora, estamos en nivel medio especia. Ajá. Ha venido un gusano, Madi, lo hemos visto, era enorme. Por suerte los hombres del Orni avisaron con tiempo a los otros y levantaron la cosechadora. Pero ¿y dónde está el tal? Nuestro equipo fue dañado a propósito, lo hemos reparado, pero menuda pérdida de tiempo. ¿Y qué? O sea, ¿pero qué necesito es saber? ¿Cómo eliminó a esa gente, a los enemigos, a los malos, a los. A ver qué dice Stilgar. Sí, ¿y qué dice Jara? Sí, pero no entiendo. ¿Cómo puedo hacer pues entonces que las otras tropas se muevan? ¿Será que si, digamos, hago que las tropas que están allá arriba vengan hasta acá, ayudan a encontrar a los saboteadores o no? A ver, por ejemplo, estas tropas que están aquí. Les digo que mover tropa. Y les digo que vengan acá. ¿Lo harán?
pues parece que sí lo hacen. La cuestión es saber si, si lo que hacen esto, pues está bien, ¿no? Veamos la densidad de especia, ¿cómo está? Uy, hijo de pucha, ya nos toca mover tropas. Otra vez, ¿qué más pasó? Paul, no te olvides del cargamento del emperador, hijo de pucha, tengo que ir a mirar ese bendito mensaje. A ver, esperen, ver mapa de Yun. A ver, vamos a decirle a esta gente de aquí que se mueva a este lado. Y a la tropa que está aquí, vamos a decirle que se mueva. No, no, eso no, que se mueva hacia... A ver, ¿dónde hay ocupación? Acá dice que sin tropas, acá dice que si hay una. Acá dice que hay una, entonces ahí está. Y ustedes... Ahí. Claro, es importante que los visitemos porque se aumenta la motivación. Entonces, mover tropa y le vamos a decir que se muevan aquí. Listo. Excelente. Ahora quiero ver, ¿estos ya están aquí? No, no han llegado. No han llegado. Entonces vamos ahora. Ah, bueno, vamos con de nuevo hacia la zona aquí está. Para asignarles a los catadores que le den a los otros. Ahí, ¿dónde están los fucking catadores? Ah, aquí. Vamos a decirle que le suelten la... ¿El qué? Ah, no, porque hay una zona que ellos no han explorado. Ellos tienen que catar otra zona más. Vamos a decirle a Jara que se quede acá. Sí, yo sé que usted se rabona todo cada rato, pero necesito hablar con este man. Ah, según veo, estás preocupado por tu padre. Sí, señor. Los Fremen que conozco se quejan a menudo de los ataques de los gusanos. Los gusanos parecen de improviso y atacan las cosechadoras. Sin un Orni, los mineros no pueden atrapar los gusanos. Paul, tienes que encontrar. Me han informado que hay contrabandistas en los pueblos. Comercian con material de trabajo y otras mercancías. En estos momentos tenemos 28.310 kilogramos de especia. ¿Y dónde es lo de los mercados? Ayer extrajimos 3.780 kilogramos de especia, o sea, 940 más. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, lo ha pedido. Claro, aceptar. Ajá, venga conmigo. Sí, vamos. Vamos a entregarle su especia al viejo ese. 5.200, ¿no? Bastante, de todas formas. Pero bueno, hemos recogido bastante y eso nos ayuda. Porque si no, estaríamos mal. A ver. ¿Qué dice? ¿Está feliz? ¿Contento? A ver qué ha enviado, a ver cómo reacciona el emperador. A ver, veamos el mensaje, ver mensajes. Me enviaste la especia que te pedí bien. En el próximo cargamento será dentro de 3 días. Uy, poquito. Bueno, veamos qué dice Duncan. Tienes que encontrar, Paul, tienes que encontrar. Me han informado que hay contrabandistas en los pueblos. Comercian con material de trabajo y otras mercancías, pero ¿con quién hablo? Sí, señor. A ver, Tufir, ayúdanos con esa información. Dice: si tenemos que atacar, lo mejor sería en la región de Stilgar Erzun. Aquí los Harkonnen están muy lejos del Palacio de Arrakis. Ese es su punto flaco. Bueno, sigamos. A ver, ¿con quién más hablamos? A ver, con Jara de nuevo, venga, que venga con nosotros. Porque yo creo que ella es la única que sabrá dónde podemos encontrar esos contrabandistas. Vamos a hablar con Jessica. Leto se ha marchado, sí, lo sé. Ya nos queda duda. Tus ojos serán azules. Sí. Ok, hablemos con Stilgar. ¿Qué nos dice sobre los contrabandistas? Los Fremen viven en Siege. Los poblados fueron construidos por inmigrantes. Los Fremen no suelen ir allí. Ah, los poblados no son... No son de los Fremen, son de inmigrantes, o sea, gente de otros planetas que ha llegado a Arrakis a vivir. Ni siquiera conocemos muy bien su posición. Ok, o sea que debemos conseguir un pueblo, pero no existe todo. Bueno, dentro de nuestro mapa conocido no lo tenemos. ¿Y cómo vamos a saber dónde está?
Jara, a ver si nos ayuda con eso. Nunca he estado en un poblado. Me acuerdo de una historia del poblado en la boca del pez. ¿No? Boca del pez. Bueno, eso ya nos dio ideas, aunque espere, de pronto nuestra mamá nos diga algo. No, no, ella no sabe nada de eso. Poblado. Venga, hablemos con ¿qué es? No, Stilgar no, sino Túfir. Sobre ese tal este del pez, a ver. Entonces hablemos con Duncan. A ver, ¿dónde? No, él no sabe, no conoce ese lugar, parece ser. Listo, Boca del Pez. Boca del Pez, si no estoy mal. Ah, pero pues, esperen, primero tengo que ir a la zona esa donde había un problema. Por acá creo que había un problema. Tenemos que solucionarlo primero. Y ahí sí vamos a buscar la Boca del Pez, que creo que sé cuál es. Miren, en el mapa, si ven este pececito acá, creo que aquí debería estar el poblado que ellos dicen. Entonces creo que hasta vamos a estar cerca, ¿no? Esa es la zona por donde debemos ir. Y nos vamos a dirigir a la boca del pez, o sea, hacia allá. Dicen que hacia allá está la tal poblado, ¿no? Entonces, en el poblado asumo que podemos conseguir ornis, armas. ¿Qué más podremos conseguir allá? Aparte de los ornis y las armas. No sé. Pues cosechadoras también podría ser. La cuestión acá es que ahí está. Un momento, no estoy seguro. Creo que acabamos de ver un poblado a la derecha. ¡Vamos! Ahí está. Mire, estaba al lado de nosotros. What? Por primera vez veo un poblado en este juego. Contrabandista, a ver qué nos dice este viejo. Uy, ¿qué tiene la porra? Aquí lo tienes, hombre. El mejor lugar en June para comprar todo tipo de cosas. Pide lo que quieras, yo lo tengo. A ver. Bien, a ver si tengo algo para ti. Tengo un Orni en venta, te lo cambio por 1980 kilogramos de especia. Pero Ornis tengo incluso de sobra, hay unos arriba que no he podido recoger. Ja. No rechazar. A ver, otra cosa. Una cosechadora, esa sí la quiero. Aceptar. Ok, listo. Ahora es tuyo. Puedes enviar a alguien a recogerlo. Confío en que te asegurarás de que recibo el dinero. Pues es que como... No, no, no. Rechazar. Listo. ¿Cómo le envío a él el dinero? ¿Por Nequi? Que dice Duncan, Idaho. Estoy cansada de acompañarte en todos estos viajes, Paul. Quiero volver a mi casa. Tú no, Timmy. Ok. Estoy cansada de acompañarte. Listo, listo. La voy a llevar a Tuono Timing, pero déjeme primero hablar con Duncan. Ya. Ya, sí, lo voy a hacer. Duncan, ya compré eso. Sí. Recibiremos otro pedido del emperador en 2 días. Un momento, he distribuido una especie de factura, a ver si la encuentro. Sí, un contrabandista de Otsin región exige un pago de 1000 kilogramos de especia. Sí, así es. Claro. Ok. Sí. Bueno, ¿dónde me dijo ella? ¿Tú no, Timmy? Sí, tú no, Timmy. Ya. Vamos, 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 vamos. Sí, ya la llevo allá a su casa. Tú no, Timmy. Creo que tú no, Timmy es por acá. Tú no, Clam. Tú no, Timmy. Aquí es. Dejémosla aquí en su casa para que no joda. Jara. Siempre quiere chalar, ¿verdad? ¿Qué? Quédate aquí, vieja. Gracias por tenerme aquí, Paul. Ay, por fin. Y ahora Stilgar, ¿qué nos dice? Paul, estaba esperando a que Jara se marchara. Tengo algo que decirte. Ay, no me diga que la vieja es infiltrada. Me gustaría presentarte a una persona. Creo que es importante. Quiero que vayamos a Otsintar, al oeste del poblado que hemos hallado. Lo he señalado en tu mapa. Al oeste. O sea, más metido hacia la boca de pescado. Ahora tiene los ojos como los Fremen, Muad'Dib. Cada vez se me están poniendo más azules. No hay tropas Fremen en este lugar. Listo, pues vamos a donde él dice. Aquí es Otsitar. Tap-tar. No, es que no sé pronunciar los nombres de aquí. Vamos a ver quién será.
Creo saber, creo pensar quién es. Ay, miren, aquí está el orden que necesitábamos. No, a ver si alcanzo a tomar la tropa que está por ahí andando. Ay, vengan acá. Cambiar destino. Vengan, vengan acá, vengan acá. No, no, no. Ah, creo que la cagué. Bueno. Ah, bueno, a ver, entremos al lugar, a ver quién está ahí. ¿Quién vivirá ahí? Parece que no hay Naiden. Ah, sí. ¡Chani! Chani tiene un papel importante, por lo menos de lo que yo vi en la película, tiene un papel importante con relación a Paul. No les voy a decir mucho, pero vamos a ver si aquí ocurre igual, ¿no? Chani, he oído hablar de ti, Paul Atreides. Nuestro respeto por nuestra gente. Hemos estado esperando tanto tiempo a un hombre como tú. Yo nací aquí y amo este planeta. ¿Has visto el desierto por la noche? Es tan bonito. Estos Siege despoblados siempre me entristecen. ¿Pero qué? Stilgar, que diga algo entonces. Ahora ya sabes por qué he estado esperando a que Jara se fuera. ¿Has notado cómo te mira? No entiendo, ¿Jara está enamorada de mí? ¿O qué? No entiendo. No hay tropas Fremen en este lugar. Alguien ha estado aquí, queda material, podemos usarlo. Ok, sí. ¿Has visto los Ornis? Sí, los vi afuera. Pero, ¿qué más, Chani? Ven conmigo, le digo. Acompañarte o, ¿por qué no? Mientras no nos alejemos mucho de aquí. O sea, la noche, en el desierto. A ver qué pasa, ¿cierto? Es lo que nos está pidiendo, ¿cierto? Vamos a ver. Alejarnos un poco de la zona. Y vamos a ver el anochecer. A ver, esperar al anochecer. Algo pasó. Un mensaje ha llegado al palacio. Ok. Asumo que debe ser del emperador. ¿Qué más pasó? Paul, no te olvides del cargamento. Entonces no debe ser ese mensaje, ese mismo mensaje, debe ser otro. A ver qué nos dice Chani. Pues sí, estamos en la noche, pero no me dice nada más. Ah, el desierto, tú. Ah, no, sí, sí cambió algo en la actitud de ella. ¿Puedo llamarte Paul? Oh, Paul, este momento es único. Con todos estos mundos encima de nosotros, quiero estar cerca de ti. Uy, ya se está enamorando tan rápido. Es tan bueno estar cerca de ti. Yo creo que me he enamorado de ti, Paul. Quiero estar siempre contigo. ¡Ah! ¡My God! Y Stilgar está ahí. Stilgar, porquería, está mirando. Ah, mira. Eso teníamos que hacer, alejarnos y. Paul, están. ¿Están qué? Con Chani. Con Chani pronto llegarás a ser un Fremen de verdad, Muad'Dib, un líder de los Fremen, ya que conoces 25 Siege y 14 jefes de tropa. Nunca me había enamorado antes, Paul. Eres todo un hombre. Ok, ¿y ahora qué? Me acerco. Le digo a Stilgar algo. No hay tropas Fremen en este lugar. ¿Qué más le decimos? Hay un mensaje para ti en la sala de comunicaciones. Ok. ¿Y qué nos dice Chani? Si quieres conocer a más Fremen, podemos ir a uno si es que conozco. Uno de ellos está muy al sur. Pero pucha, ¿qué hacemos? ¿Primero vamos a leer el mensaje o qué? Siempre veo sombras por la noche. ¿Serán espías o serán gusanos? ¿A qué se refiere ya con sombras? Estamos en la noche. A ver. No. O sea, ¿qué sombra se referirá a ella? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al sur? Ay, ya sé, que un mensaje. ¿Qué? Estaba tratando Karthak Timin. What? ¿Karthak Timin? ¿Cuál es Karthak Timin? Dios mío. Es como esta. Karthak Timin. Es esa. No, pues mandemos a las tropas esas otras. Ay, juepucha. Que sí, el cargamento del viejo ese.
carta que vayan a estas tropas. Mover tropas. Carta Timin. Allá, vayan. Vayan, vayan, vayan. Mientras tanto, voy a tomar mi Orni. Oye, ¿y las tropas de pelea no necesitarán Ornis? No, porque creo que yo ya les había asignado a una de ellas el Orni y no decía que no lo necesitaban. A ver, quiero ver los mensajes que tenemos. A ver, Tufir. Debería leer el mensaje antes que nada, ok. Ver nuevos mensajes. ¿Todos son del emperador? No has obedecido mis órdenes, te prometo que no te saldrás con la tuya. Quiero. ¿Qué? ¿De qué me habla este viejo? Quiero un cargamento de 6.690 kilogramos de especias. ¡Ay! ¡Ay, mijo! No, no me venga aquí con pendejadas. Yo tengo. De sobra. Vaya, veo que has encontrado otra joven Fremen. Es bonita, Paul. Si yo. ¡A este porquería! Seguro que te ayudará a conocer mejor a los Fremen. Puerco. No podemos permitir que los Harkonnen ataquen nuestros Siege. Hay que demostrar lo que podemos hacer con sus fortalezas. Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Hablemos con Duncan. Me ha hablado del otro poblado del este al sur. Me han hablado de otro poblado en el este, al sur, de Tuono Tuek. Pues pucha, más poblados. Abajo de Tuono Tuek. Ok. Sí, ya pidió la especia. Aceptar. Enviémosle eso. Ajá. Ven conmigo. En marcha. Ah, sí lo puedo traer. Ah, se quedó Stilgar. Ok, chévere. No sabía que eso se podía hacer. Mandémosle a este man. Uy, hijo de pucha, a ver, tengo que explorar la zona donde vive Chani. Y aparte me dijo este man que en Tuonotuek, abajo al sur, había otro lado, ¿no? Otra zona, otro siege. A ver qué dice el emperador. A ver. Ver mensajes nuevos. Me enviaste la especia. El próximo cargamento será dentro de 6 días. Listo, viejo. Nos vemos. A ver qué me vuelve a decir Tufir. Sin novedad. Ok. ¿Y qué me dice Duncan de nuevo sobre el lugar? Al otro. En el este. Al sur de Tuono Tuek. Vamos a recoger a Stilgar. Ven conmigo. Sí, Madib, estoy contigo. A ver qué dice nuestra madre. Paul, percibo tal poder de ti en ti. Créeme, Paul, siento que tus poderes han aumentado. Uy, ahora me han aumentado la distancia de contacto con los Fremen. Me gusta eso. Pero creo que nuestro capítulo de hoy ha sido bastante largo. Amigos míos, hemos conocido a Chani, que parece ser el amor de nuestra vida. Y bueno, Stilgar nos ha ayudado bastante. Así que vamos a dejar nuestro capítulo aquí. Y pues, pues amigos, wow, sale Chani en el espejo. Esto no solo no lo sabía. Muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.